Hola a todo el mundo. Bienvenidos. Welcome back to Flirting with 40. Today we're going to read the third chapter of The Little Prince in Spanish. The title of The Little Prince in Spanish is El Principito. Vamos. Capítulo 3. Necesité tiempo para comprender de dónde venía. El principito, que siempre insistía con sus preguntas, no parecía oír las mías. Fueron frases al azar las que, poco a poco, me fueron revelando sus secretos. Así, cuando distinguió por primera vez mi avión, no dibujaré mi avión, por tratarse de algo demasiado complicado para mí, me preguntó ¿Qué cosa es esa? Esa no es una cosa. Es un avión. Vuela. Es mi avión. Me sentí orgulloso al decir que mi avión volaba. Él entonces gritó ¿Cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, le dije modestamente. Ah, es curioso. Y lanzó una graciosa carcajada que de momento me irritó, pues me gusta que mis desgracias se tomen en serio. Después añadió entonces, ¿tú también vienes del cielo? ¿De cuál planeta? Esa pequeña luz iluminó un poquito el misterio y le pregunté ¿Tú vienes de otro planeta? No me respondió. Solo movía lentamente la cabeza, examinando detenidamente mi avión. En esto no creo que puedas venir de muy lejos. Y se hundió en un sueño durante largo tiempo. Había sacado de su bolsillo mi cordero y se abismó en la contemplación de su tesoro. Imaginaos cómo me intrigó eso de otro planeta y me esforcé en saber algo más. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde quieres llevarte mi cordero? Después de meditar silenciosamente, me comentó. Lo bueno de la caja que me diste es que por la noche puede servirle de casa. Sin duda. Y si eres bueno, te daré también una cuerda y una estaca para atarlo durante el día. La proposición sorprendió al principito. ¿Atarlo? ¿Qué idea más rara? Si no lo atas, se irá por donde sea y puede perderse. Mi amigo soltó una nueva carcajada. ¿Y dónde quieres que vaya? No sé, a cualquier lado. Entonces el principito señaló con gravedad. No importa, mi tierra es muy pequeña. Y agregó, quizás con un poco de melancolía, a donde vaya no se puede ir muy lejos. Muchas gracias por haber leído conmigo hoy y nos vemos la próxima vez. Chao, chao.